Y en la segunda iniciativa que presentamos es un programa que se llama Techo Digno. ¿En qué consiste el programa Techo Digno? Vamos a tratar de beneficiar a las más familias que se puedan. En estos momentos más o menos estamos hablando de 330 familias que serán beneficiadas con la donación, no donación, más bien es darles láminas para que puedan tapar quizás un baño que está a la intemperie, algún cuarto, la sala, el comedor, en su momento según la necesidad que tengan, familias de escasos recursos y que en estos momentos no pueden techar algún cuarto, baño o lo que te acabo de mencionar. Es a fin de cubrir 20 metros cuadrados más o menos, entre 3, 6 y 8 láminas que en su momento se les darán en base a las reglas de la convocatoria y las reglas de operación que en su momento van a ser dictaminadas por la Hacienda Municipal, así como reglamentos y gobernación y participación ciudadana. Próximamente estamos hablando de menos de 8 días en donde salga la convocatoria, la vamos a hacer llegar a través de los medios que tiene y que cuenta el ayuntamiento, así como a todos los presidentes de mesas directivas para que en su momento se aboquen y reúnan los requisitos y los traigan aquí a participación ciudadana para poder elegir, ya que se tiene que hacer dentro de las reglas, se menciona el ir a hacer una visita y visualmente ver qué es lo que se pretende tapar, para que puedan acceder con transparencia a dicho programa. Esta es una serie de programas que estamos empleando de programas sociales a los cuales nos vamos a estar enfocando y próximamente saldrán algunos otros programas en beneficio de los ciudadanos en las colonias, las delegaciones o la agencia de los depósitos. Es para cualquiera de aquí de la cabecera municipal, incluyendo sus delegaciones y agencia.